Cambiar de tema, el cantante Yamir Corritz se presentó hoy ante una corte en Miami para comparecer en una audiencia vinculada al caso que enfrenta. Y Tony Dandrades estuvo allí y nos tiene los detalles en exclusiva. Adelante, mi querido Tony, buenas tardes. Así es, el cantante llegó a esta corte de Miami acompañado de su abogado. Lucía tranquilo y asegurando que no tiene nada que ver con las acusaciones que enfrenta. Primer Impacto se notó la exclusiva y obtuvo sus primeras declaraciones sobre este caso. Así encontramos a Yamir Corritz en el pasillo de la corte de Miami, cabizbajo y esperando su turno ante el juez. Estas son las primeras imágenes del cantante desde que se entregó a las autoridades en febrero por el caso que enfrenta relacionado a prostitución y tráfico humano. En la audiencia se debatió la moción que presentó la semana pasada para que se le regresara su pasaporte, que fue incautado junto a otras pertenencias. Ante la preocupación del juez de que el cantante vaya a salir del país, por el momento la petición fue negada. Primer Impacto logró obtener las primeras declaraciones del cantante en exclusiva. Son acusaciones muy serias. Hola, Tony. Mira, en estos momentos no puedo hacer ninguna declaración. Te agradezco la preocupación de ustedes y del canal, pero en estos momentos no, mis abogados me prohíben. La semana pasada se declaró no culpable y se mantiene firme en su inocencia. Somos totalmente inocentes, no tenemos que ver nada con esta situación, es lo único que podemos adelantar. Y le pedimos a la prensa que tenga un poquito de mesura en las expresiones que hacen al público y que se informen un poquito más. Pero nunca, ¿tú nunca has tenido que ver con ninguna red de prostitución? Nada que ver. Yo soy músico, artista, esa es mi carrera, y el que me conoce, me conoce. Yo no tengo que ver nada con eso. ¿De qué forma te está afectando esto artísticamente? Tenías un contrato, ¿no? De eso hablaremos más adelante, Gracias por el interés, pero en estos momentos se me prohíbe hablar. Incautaron muchas cosas, ¿no? De eso también hablaremos más adelante. ¿Tu familia está muy afectada? ¿Tu mamá, tus hijos? Obviamente, sí. Obviamente. Pero cualquier duda, hable con mi abogado, David Seltzer, que él les puede contestar. A mí en estos momentos se me prohíbe, no quiero hacerles cortes con la cámara ni con el público, pero en este momento necesito que por favor respeten mi espacio y entiendas la situación por la que estoy pasando. ¿Califica esta situación como la más difícil de tu vida? Debe ser una de ellas, de las más difíciles. Y Dios no te da cargas que tú no puedas sostener, ni deja un justo desamparado. ¿Vas a salir bien de este caso? Claro que sí. ¿Inocente? Inocente, 100% inocente. La expareja de Yamir y su primo enfrentan los mismos cargos y también se declararon no culpable en la pasada audiencia. Este es solo el inicio de lo que se vislumbra como una larga batalla legal para Yamir y los otros implicados, un caso que estaremos siguiendo. En Miami, yo soy Tony Dandrades, continuamos con Primer Impacto.